Cuéntenos cómo está el sector de la pesca, cómo abre el año y cómo ha sido el cierre con todo este contexto de crisis que vive el país. El evento más importante ahorita de la pesca es la veda de la langosta en el Caribe. El 1 de marzo comenzamos el periodo de veda. Esto va a tardar 4 meses y la nueva temporada de langosta comienza el 1 de julio, ¿verdad? En este año la actividad se ha estado desenvolviendo con normalidad. Los barcos, los pescadores han estado haciendo su trabajo. Las granjas de camarón han estado haciendo su trabajo y estamos desarrollándonos con normalidad hasta el momento. El único evento es ese, que es un evento programado de la veda de langosta, que es un evento además de carácter regional centroamericano. No solo es en Nicaragua la veda de la langosta del Caribe, sino que es en todos los países del área centroamericana que tienen Mar Caribe. Cuando dice ¿Y que qué está tal normal, inicia ¿a el qué periodo se de re... veda? Inició el 1 de marzo. Cuando dice que todo se desarrolla normal, ¿cómo se puede explicar esto? Pues que la gente está trabajando, las empresas están trabajando, los pescadores están trabajando. ¿Con la crisis sociopolítica no tuvieron afectaciones ustedes? Tuvimos afectaciones en los momentos más duros de la crisis. No podíamos sacar los productos para los puertos, para el transporte, pero lo que hicimos fue almacenar esos productos. Los sacamos cuando ya hubieron condiciones para sacarlo, ¿verdad? Esta crisis sociopolítica efectivamente afecta a todos los sectores de la sociedad. Hemos ido haciendo acomodos y estamos siempre trabajando. Don En el Armando, tema ¿esto de de los camiones que están paralizados en la frontera de Nicaragua y Costa Rica ha tenido alguna incidencia para ustedes, su sector? Entiendo que no hay ahorita transporte de pescado a Costa Rica, no hay envío, ¿verdad? De tal manera que ahorita no tenemos una afectación detectada por ese conflicto y estamos esperando que se arregle en los próximos días. Ahora con la reforma tributaria, ¿qué es lo que esperan? Bueno, esa es una reforma, ya hemos dicho antes, que tiene un impacto muy fuerte para los sectores económicos, igual para la pesca y para la acuicultura, tiene un impacto muy fuerte. Sumado a las reformas al seguro social, el impacto es mayor. Estamos entendidos que la reforma tributaria tiene un periodo para una revisión en 3 meses, ¿verdad? Y esperamos que en esa revisión se pueda valorar los impactos negativos que tiene para la economía y que puedan encontrarse los remedios. Don, ¿cuál sería el impacto directo, si traducido, en el sector de esta reforma fiscal? ¿Mayores despidos, mayores costos? El impacto directo es en el capital de trabajo, ¿verdad? En el flujo para las empresas. Si no hay capital de trabajo, entonces es difícil financiar a los pescadores. Ustedes saben que las empresas industriales financian la gasolina, las provisiones de los pescadores artesanales, porque ellos no son sujetos de crédito en la banca comercial, ¿verdad? De tal manera que si no hay capital de trabajo en las empresas, se limita el financiamiento a los pescadores artesanales y esto va a tener un efecto posiblemente en la producción. ¿Cuánto Para crear empleo una lista taxativa, genera ustedes... el sector? El sector pesquero y acuícola en general cuenta con alrededor de 30.000 empleos, ¿Cuántos entre empleos? pescadores artesanales, tripulaciones de barco, personal de las plantas industriales, de laboratorios, etcétera. ¿Con la ¿Cuántos reforma empleos se indirectamente cuántos se van a ver podrían afectados? perder con este tema de la No tenemos reforma? una evaluación de cuánto va a ser el efecto, el impacto. Sí estamos viendo el impacto en la disponibilidad de flujo y de capital de trabajo para las empresas. Don Armando, ¿ustedes participarán en una creación de listas taxativas, según lo que teníamos entendido? Creo que ya la lista está publicada. Es una lista similar a la que teníamos el año pasado, ¿verdad? Esa es una lista taxativa para exoneración a los pescadores artesanales. Don Armando, regálenos los números del sector, ¿cómo cerró el 2018? Cerró con unas exportaciones de 307 millones de dólares.
aproximadamente un 9.5% por encima del año anterior. ¿Es positivo para el sector? Pues, en exportaciones menos. Fue positivo para el sector. El mercado interno estuvo afectado por la crisis y tuvo un decrecimiento alrededor del 30%. ¿Para este año qué esperan? Este año, todo esto, digamos, está ahora dependiendo un poco de cómo se muevan los acuerdos de políticos para la estabilidad del país, uh-huh, ¿verdad? Pero esperamos, de todas maneras, tener unas exportaciones similares a las del año pasado.